¿Cómo fotografiar las dos superlunas de agosto de 2023? Hola, fotopilers, aquí Rafa El Bardo. El 1 y el 31 de agosto tendremos la oportunidad de fotografiar la superluna. Y es que tenemos dos superlunas en un mes. Es que mola mucho. Y ya sea que lo que queráis es fotografiar la superluna con un edificio interesante, alineada con una figura humana, alineada con un árbol solitario, o alineada con cualquier otro sujeto, en este vídeo aprenderéis cómo clavar vuestras fotos de superluna. Veremos todo el equipo que necesitáis para fotografiarla y también todos los ajustes de cámara que necesitáis para clavar vuestras fotos, incluyendo dónde enfocar para que tanto el sujeto como la superluna queden aceptablemente enfocados en la foto. Pero primero, si lo que queréis es hacer fotos como estas, ya sabéis que lo primero que necesitáis es un plan. Porque en cuanto tengáis el plan, tendréis el punto de disparo, el día de disparo y la hora de disparo en que, por ejemplo, la luna está alineada con un sujeto que os guste, con vuestro sujeto. Y así, con una planificación, podréis ir y capturarla. Y créeme, el planificar la superluna a cualquier otra luna es bastante sencillo, es más sencillo de lo que parece. Y si lo queréis aprender a planificar vuestras fotos de luna superluna, mirad este vídeo. Bien, para fotografiar la superluna necesitaréis vuestro trípode y vuestra rótula, vuestra cámara por supuesto, un teleobjetivo 300, 400, 500 o más, porque si vuestro objetivo es centrar la atención del espectador sobre vuestro sujeto y la superluna, pues cuanto más larga la focal, mejor. Aquí, si utilizáis una cámara con factor de recorte, pues el factor multiplicador del factor de recorte pues os ayudará a tener una focal más larga. También, si disponéis de un teleconvertidor, de un multiplicador de focal, pues a lo mejor es buena idea utilizarlo para obtener una focal más larga y así capturar, centrar más la atención del espectador sobre vuestro sujeto y la superluna. ¿Qué más necesitamos? Necesitaremos un disparador remoto o un intervalómetro. ¿Para qué? Para no tocar la cámara, porque ya sabéis que cuando tocáis la cámara, pues introducís vibraciones en el sistema y las vibraciones producen imágenes borrosas, así que evitemos las vibraciones a todo coste. Bueno, el día de la foto llegad al menos una hora antes de la hora de disparo a la localización y colocad todo el equipo en el punto de disparo planificado y aseguraos de que está estable. También podéis utilizar la red aumentada de Photopills para aseguraros de que estáis en el punto de disparo adecuado. Ahora seleccionad la focal que queréis utilizar para la foto, por ejemplo unos 500 mm. Fijad la apertura a f8 para obtener una gran profundidad de campo, pero estad siempre listos y preparados para abrir el diafragma a f5. 5.6, por ejemplo. ¿Por qué? Pues para dejar entrar más luz cuando la luz empiece a desaparecer, la luz natural empiece a desaparecer o haya poca luz natural. Empezad con el ISO a 100, pero una vez más, si hay poca luz natural o la luz natural empieza a desaparecer, a irse, pues siempre tenéis que estar listos para incrementar el ISO a 400 e incluso a 800. Ahora, en función de la apertura y del ISO, pues fijad la velocidad que os dé una foto correctamente expuesta. Por ejemplo, podéis empezar con una velocidad de 1 partido 160 segundos y haced una foto de test para comprobar que el histograma es correcto, que la foto está correctamente expuesta. Pero una cosa muy importante tenéis que tener en cuenta con la velocidad, con el tiempo de exposición, y es que este no puede ser superior a 1 segundo, porque a causa de la rotación de la Tierra, la luna podría no quedar nítida en la foto. Ahora enfocad a vuestro sujeto y tomad una foto de test y aseguraos, comprobad de que tanto el sujeto como la luna están enfocados o aceptablemente en foco. Y es que hay una manera muy sencilla, bastante sencilla, de averiguar los ajustes de cámara que podéis utilizar o que debéis utilizar para que tanto el sujeto como la luna os queden aceptablemente enfocado, y os lo explico cómo hacerlo en este vídeo. Finalmente, ahora que he comprobado el enfoque, pues comprobad que el histograma sea correcto o al menos el que vosotros queráis. Comprobad que obtenéis la exposición que deseéis. Si hay algo mal en el enfoque o en la exposición, pues realizad los ajustes necesarios. Ah, y también os recomiendo que hagáis bracketing, que horquilléis la exposición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando la superluna sale, pues el sol se pone, entonces la luz natural empieza a desaparecer cada vez más rápido. Y por eso, para clavar la exposición, os recomiendo que hagáis bracketing, que horquilléis la exposición. Normalmente, un horquillado de 3 fotos de un paso de luz funciona en casi todas las situaciones. Bien, ahora si lo queréis es aprender más sobre cómo fotografiar la luna llena o la superluna o cualquier otro tipo de fase lunar, os recomiendo que os descarguéis y os estudiéis bien, como siempre, nuestra súper detallada guía. Dejaré el link a la guía en la descripción de este vídeo y en el primer comentario aquí abajo, así que descargaosla.
Y como siempre, si os ha gustado este vídeo, dadme un like, suscribíos y nos vemos el próximo miércoles con otro vídeo. Y recordad que tenéis el poder de imaginar, planificar y capturar y disparar fotos legendarias. Adiós. Feliz superlunas. A por ellas.